Escucha cómo este pastor tuvo un encuentro literalmente con una bruja. Presta atención. Pastor Andoni pelea con una bruja. Que después de eso, el profeta dijo que íbamos a tener guerra con esa bendita bruja. Y cada vez que a veces yo me quedo a orar en los terrenos de nuestra iglesia, yo no oro en el altar, yo me voy para atrás de la iglesia o ocupo un terreno de tierra y me tiro ahí a orar. No es como una hermanita o como otros hermanos que jalan hasta una sábana y una almohada para que no les duela la rodilla. Hay un profeta que le salieron callos como de camello. Está en la Biblia, léala. Escúcheme. Y recuerdo muy bien que yo me había quedado esa noche a orar con un grupo de hombres. Y de repente, acabar a las 3 de la mañana, yo veo una sombra de una silueta de una mujer con algo raro en la cabeza. Yo, uno de los que estaban ahí, que se creía muy machito. Usted sabe que siempre en el círculo de la iglesia siempre hay alguien que es valiente para todo. Que es valiente para todo. Dice: no, yo voy, pastor. No, eso yo lo hago. No, eso está fácil. Y de repente a las 3 de la mañana el hombrecito le temblaban las canillas. Porque decía: pastor, ¿y eso qué es? Pastor, ¿y eso que está viendo para acá qué es? Y yo me empiezo a reír. Y yo le digo: ¿y a dónde quedó la valentía, muchacho? Y me dice: pastor, a mí mire, si quiere mejor terminemos el devocional hasta aquí. Parece que esto se está poniendo muy raro. Parece que esto ya no me está cuadrando. Yo le dije: nos vamos a quedar, porque aquí hay una guerra. Y empezamos a orar. Y de repente yo le dije: en mi carro hay una linterna, vaya a traerla, vamos a alumbrar para ver qué vaina es esa. Fueron a traer la linterna y cuando alumbrábamos desaparecía la sombra. Desaparecía el personaje al cual estábamos viendo. Y cuando quitábamos la linterna volvía a aparecer. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer? Le dije al muchacho muy valiente, le dije: ¿qué vas a hacer? Vamos más cerca. Yo le dije, y él me dijo: papo, yo no voy. A su nombre, 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 a su nombre. Y estoy ahí, yo le dije: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y agarramos valor y nos fuimos. Y empezamos a caminar donde estaba. Y el hombre que venía atrás mía me decía: no, pastor, muy cerca no. No, pastor, muy cerca no. Pastor, hasta aquí nomás. Pastor, mire, como que se ve más grande. No, 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 hasta aquí, pastor. Y él gritándome de allá y no se movía. Y de repente cuando nos acercamos desapareció. Cuando nos acercamos desapareció. Al ratito la llamada de mi esposa y me dice: mi amor, ahorita que son las 3 de la mañana, yo vi una sombra de una mujer. Yo estoy ahorita orando en mi casa, estoy postrada en la cama y me acabo de ver una mujer que está al lado de la pila de la lavandería. Yo le dije a mi amor: como no pudo con nosotros, quizás se fue contigo. Y ella me dijo: se acaba de ir de aquí también. A su nombre. Ay, 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 ay. Es por eso que usted tiene que aprender a tener autoridad. Hay cosas a las que no se le tiene que temblar. No le tiembles a la falta de economía. Párate bien derechito y dile: Jehová es mi proveedor. Deja de estarte sintiendo la víctima porque de repente la medicina no te hace nada. Dile a tu cuerpo: o te endereza o te sana, porque voy para el culto. No, 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 no. Vengo a hablar con gente de carácter. La gente de carácter no es aquella que se enoja. La gente de carácter sabe dominar su carácter. Esa gente es la que tiene carácter. Que sabe sacar, Dios mío, que sabe sacar la valentía en ocasiones oportunas. No, usted es bueno para alegarle con su marido. Usted es bueno, Dios mío de la gloria, para alegarle a toda la gente. Pero cuando se trata de su vida espiritual, usted es un niño chillón. Usted es una niña chillona que necesitas estar siempre, Dios mío, al lado del pastor para sentirte fortalecida. No, Jesús se durmió en la barca. Ya los alumnos estaban preparados y tuvieron miedo. Pero esa vaina termina esta noche. Yo creo que hoy estos discípulos que estamos levantando le van a hablar a alguien. Tiene que alabar a Dios aquí. Algo tenemos que tener muy presente. No hay brujo, no hay hechicero, ni ninguna fuerza del mal que pueda ser más grande que el poder de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ahora bien, déjanos tu opinión referente a este testimonio en uno de los comentarios. Bendiciones.